Como cuestión previa, nos llama la atención que el portavoz del Partido Socialista se haya dirigido, tras la intervención de nuestra diputada, diciendo que le exige ser respetuosos y actuar sin odio. Esperemos que no esté hablando por su propio ejemplo, puesto que este diputado tiene un oscuro pasado. Fue condenado a un año y medio de prisión por patearle la cabeza a una persona y causarle un grave traumatismo facial y craneal. ¿Se atreve a hablar de respeto? Sí, siempre con la canción del verano de, de Vox. Desde hace 18 años sufrí una agresión de la que me defendí. Y como ciudadano he cumplido de los 350 diputados hoy en el Congreso, ¿hay alguien que no puede pisar Gibraltar por haber robado algo allí? No, no, ahí en, ahí ser, no, no, no entremos veo. en un, un no ciclo porque entonces me va a tocar Yo, darle no, no la sé palabra es, también. No sé, de los 350, alguien robó. En Gibraltar está condenado. Señor presidente, solo por aclarar una cuestión, lo que tenía que decir con respecto al diputado del PSOE, ya lo he dicho claro, no voy a repetirlo ni incidirlo, él sabrá el juicio que tuvo y la sentencia a la que le condenaron. Eh, a mí no me ha condenado nadie, no tengo ninguna sentencia pendiente y la orden de extradición... Me deja terminar y la orden de extradición que tengo por parte de la colonia británica de Gibraltar no la reconozco la propia Europol, la propia Europol pero me deja hablar, hombre, no se ponga nervioso que se lo voy a explicar la propia Europol la ha rechazado y no podemos darle ningún carácter ni reconocer una jurisdicción de una colonia que así ha sido declarada por la Asamblea de Naciones Unidas colonia eh, sobre suelo nacional. Por tanto, al no reconocer la jurisdicción, ni ha habido juicio. Ah, ah está ni en, memoria busca, de, personal. Ah, está en busca y captura. Dicho, no sabía que eras tú. Di, dicho, lo cual, dicho lo cual, la diferencia procesal entre quien ha sido condenado y quien no ha sido juzgado es bastante diferente. Vale. Nada más, señor presidente. Muchas gracias. gracias. Bueno.